ubicación y límites de la cultura china. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Se ha determinado que la cuna de la civilización de China es el Valle del Río Amarillo, que dio albergue a muchos pueblos y comunidades agrícolas tempranas alrededor del año 5000 a.C. Su historia escrita se remonta a la dinastía San, 1600 a 1046 a.C., hace más de 3000 años. Previamente, lo que sabemos se debe a leyendas y evidencia prehistórica. La antigua era de China fue alrededor de 1600 a 221 a.C. La era imperial fue entre 221 a.C. a 1912 d.C., desde la unificación de China bajo el dominio de Qin hasta el final de la dinastía Qing. La era de la República de China desde 1912. Y la era moderna de China desde 1949. Su desarrollo corresponde desde los 10.000 a.C. hasta los 221 a.C., dinastía Han, en el continente asiático. El área geográfica de China se ubica al sureste de Asia continental. Su nombre Chongguo significa país del centro o el reino central. Creían que su país era el centro geográfico del mundo y que eran la única cultura civilizada. Es bañado por dos ríos principales. Huanghou o Huangde, Río Amarillo. Y el Yangtzequian, Río Azul. Sus límites. La antigua cultura china limitaba. Por el norte, desierto de Gobi. Por el este, Mar Amarillo. Y el Océano Pacífico. Por el oeste, con las altas montañas del Tíbet. Por el sur, Mar de China Meridional. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.